Gracias amigos por acompañarnos. En esta tarde vamos a conversar con el presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la Costa Rica del Bicentenario. 200 años de vida independiente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son esos hitos que han marcado nuestra trayectoria en 200 años de vida independiente? ¿Y cuáles son los retos para Costa Rica post-bicentenario? Acompáñenos en esta entrevista con el señor presidente. Muchísimas gracias, don Carlos, por este espacio y muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través del Observador para hablar de un hecho que somos privilegiados, de ser testigos de 200 años de vida independiente de este país. ¡Qué maravilla, presidente! Y de este tema queremos conversar un ratito, porque lo primero es que llegamos justamente lo que estábamos hablando antes de iniciar, de manera jocosa, antes de iniciar la entrevista, llegamos 200 años de vida independiente y no nos imaginábamos el contexto de pandemia con todas las consecuencias que eso ha traído para el país. ¿Cómo siente usted esta celebración en medio de mascarillas, en medio de restricciones, en medio de una situación difícil, sanitaria y además en medio de una situación todavía económica de la cual no nos hemos podido levantar? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y para mí es un gusto poder hablar con ustedes y también con las personas que siguen al Observador. Yo creo que nadie se imaginó, pero es que en ningún panorama, en ningún escenario que íbamos a estar en el bicentenario del país en un contexto de pandemia. Yo creo que cuando iniciamos la administración, sabiendo que nos iba a corresponder esta celebración, pues uno tenía la ilusión de poder hacer festivales o cosas más que nos reunieran y que unieran a la familia costarricense. Y no obstante, esta realidad nos impone estas restricciones, estas reglas, todo lo que ha vivido el mundo. Pero creo que también nos ayuda a poner en valor muchas cosas. Yo creo que este contexto nos hace poner en valor cosas que son relevantes y que de hecho incluso iniciando la celebración antes de que pasara la pandemia estaban en el centro de lo que queríamos conmemorar en el Bicentenario. Por ejemplo, el tema de la salud. Queríamos poner el tema y pusimos en el tema del Bicentenario el tema de la salud. ¿Por qué? Porque es una de las firmas distintivas del país. Lo ha sido desde los temas de las garantías sociales, lo ha sido por nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de atención primaria, pero también porque es el hecho fundamental que nos ha sostenido en la parte sanitaria, así como el Ministerio de Salud en este tiempo. Entonces yo creo que es poner en valor lo que eso vale, o lo que es. La educación también. La educación es uno de los hitos centrales de Costa Rica desde que fue declarada gratuita, pública, obligatoria y que se creyó desde el inicio que debía ser para niños y niñas. Y hoy, con los retos que nos ha presentado la pandemia, vemos cómo la educación es crítica, es la herramienta fundamental, pero también cómo tenemos muchos retos ahí, de conectividad. Yo creo que hay que entonces, en este contexto, aprovechar para reflexionar como país. ¿Qué tenemos? Porque tenemos mucho y muy bueno. Aún en un contexto tan difícil, nos hemos logrado sostener. Somos un país valiente y un país fuerte, con coraje, que se logra sostener. Y aún en la dificultad de desempleo económica que ha producido mucho la pandemia, resistimos. Y eso nos da esperanza para los años que vienen. Nos da esperanza de que podemos salir adelante. Entonces, creo que con ese acento es que llegamos al Bicentenario. Con esperanza. En medio de una situación, digamos, que un poquito gris. Lo es. Pero bueno, la esperanza, yo creo que siempre he pensado que la esperanza es una decisión. La esperanza es también la decisión de que lo que uno actúa, lo que uno hace, es lo que forja el camino. Yo creo que vemos un contexto internacional muy complicado. Lo vemos en los temas del cambio climático, la crisis climática. Vivimos en un mundo donde vemos incendios forestales en muchas partes, inundaciones en muchas partes. Y sin embargo ahí, por ejemplo, Costa Rica es líder en la materia de la lucha contra el cambio climático. Ahí damos un ejemplo, eso es otro de nuestros hitos del Bicentenario. Nosotros, tal vez no lo percibimos tanto, pero nosotros le damos esperanza a muchas personas alrededor del mundo
que dicen, si Costa Rica está haciendo esto con sus bosques, esto con sus mares, esto con su modelo de desarrollo de ecoturismo, significa que se puede hacer. Nosotros damos esperanza. O, por ejemplo, en un momento en que aún las guerras siguen siendo un flagelo, que lo hemos visto recientemente en la violencia que se ha desatado en Afganistán con la salida reciente de los Estados Unidos, hay un país del mundo que dice vivimos hace más de 70 años sin ejército. Y nosotros, aunque veamos ese panorama gris, damos esperanza al mundo en esos y otros campos. Eso también tenemos que celebrarlo y ponerlo en valor. Eso es nuestro, eso es de Costa Rica. Don Carlos, a la luz de eso que comenta usted, nosotros tenemos la particularidad de que llegamos a los 200 años al mismo tiempo que algunos de nuestros vecinos. Si usted tuviera que decir cuáles son esos hechos diferenciadores que hacen que Costa Rica sobresalga, que el panorama de Costa Rica en esos 200 años sea diferente, no vamos a decir mejor ni peor, pero diferente al resto de nuestros vecinos, ¿cuáles son esas áreas en que lo hemos hecho bien? Bueno, creo que hay una condición de partida en el caso de Costa Rica. Costa Rica era la provincia más lejana y la más pobre de toda la colonia. Eso, que parece una gran desventaja, creo que se convirtió en una ventaja. ¿Por qué? Porque en Costa Rica generamos una sociedad que, si bien había personas de la nobleza española o del clero, acá no llegaba la gente más modesta de ese linaje. Y también, si bien hubo obviamente esclavitud, que fue abolida en el 1824, los primeros costarricenses venían a una condición de pobreza, pero digamos de una menor desigualdad. Ahí hay un hecho generador de nuestra sociedad, creo yo, que es derivado de esa condición. Se ve incluso en nuestros árboles genealógicos. Los costarricenses muy mayoritariamente tenemos tanto descendencia española como descendencia indígena, mulata y mestiza, casi que todas y todos. Entonces, eso fue una condición que permitió otras cosas. Creo que otro gran hito fue, por eso yo subrayo mucho la imagen del primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que fuera un educador. Juan Mora Fernández es un educador. No era un militar, no era un general, no era alguien de un linaje. Era un educador y la educación, así como repartir tierras y almácigos para el cultivo, fueron de sus primeras tareas. Ahí hay otro hecho, creo yo, que va definiendo el ser de nuestra nacionalidad. Y los hitos en ese sentido se van repitiendo. Creo que de igual forma, temas que se fueron sumando, lo mencioné, los temas de poner en el centro del desarrollo a las personas, tanto en la educación como en la salud. Eso es un hecho diferenciador. A las instituciones democráticas, un fuerte arraigo que se va construyendo con el tiempo de las instituciones. Costa Rica sigue siendo una de las 20 democracias más fuertes del mundo. Y creo que eso es otro de los hechos que genera esperanza. Somos una de las democracias más fuertes del mundo. Dicho por la revista The Economist, que no es, pues, una publicación muy prestigiosa. Eso da esperanza. Otros temas, del mismo tema de la paz. Hemos renunciado a las armas. Eso va generando hitos diferenciadores o que particularizan quiénes somos. La sostenibilidad ambiental también. Y es una acumulación de decisiones y de generaciones. No todo pasó en un único momento, pero ha ido trazando valores que están muy arraigados. Hoy yo creo que ningún costarricense se sentiría cómodo diciendo hagamos un ejército o vayamos a la guerra. Probablemente usaríamos las rutas diplomáticas y multilaterales. Hoy un costarricense no se sentiría cómodo si alguna persona se le deja fuera de la atención o no se le da una vacuna o no se sentiría bien. Una persona no se sentiría bien si cambiamos y le damos la espalda a la madre naturaleza por hacer extracción o destrucción. Mayoritariamente no nos sentiremos bien. Hay una serie de valores arraigados. O creo que mayoritariamente los costarricenses no dirían renunciamos a la democracia y que venga alguien y que maneje esto. Aunque hay diferencias y muchos puntos de vista, se respeta que quien sea, las personas que son electas por la mayoría del pueblo en elecciones libres son las que gobiernen. Esos son valores muy arraigados que
que se han construido por mucho tiempo, y creo que son hitos que hacen quienes somos y también quienes somos en el contexto en que estamos. Menciona usted, presidente, un tema, que uno de estos hitos, y le quiero preguntar, porque en los últimos años los costarricenses nos dejamos de encontrar, y le voy a explicar por qué. Porque años atrás, y nunca es para decir que lo que pasó antes fue mejor, pero años atrás la gente se encontraba en los parques, en la iglesia, en las escuelas y en los colegios, independientemente de su clase social. Pero conforme han pasado los últimos años, esos puntos de encuentro como que entre clases y entre grupos se han ido perdiendo, y no estamos haciendo nada para volvernos a reencontrar como sociedad. ¿Cómo ve usted este rumbo que es a Costa Rica de igualitica, de la cual tanto nos enorgullecemos, ha venido tomando? Creo que tiene que ver mucho con nuestra lucha, que debemos como país y sociedad profundizar con la materia de la desigualdad. Es cierto que en los últimos años, desde el punto de vista de ingreso, que es relevante absolutamente, ha crecido la desigualdad en nuestro país. Bueno, el índice de Gini, perdón, lo señala. ¿Es estamos así? Ya antes estábamos del 50 para abajito, ahora estamos del 50 un poquito, 0.51. Yo creo que ahí el gran reto, lo que tiene que convertirse en nuestra gran aspiración solidaria, pero además porque es bueno y es rentable y es seguro y es próspero, es que cosas como la educación, la salud, los espacios públicos, el transporte público, las oportunidades de empleo, sean de calidad y de acceso para todas y todos en todos los rincones de la República, para todas las personas. Ese creo yo es el gran anhelo costarricense. No es decir que todos vayamos a ser iguales o que todos seamos lo mismo, pero sí que todos tengamos acceso y oportunidad de calidad. Ese es el gran anhelo costarricense. Costa Rica ha logrado universalizar tanto el acceso a la educación como acceso a la salud, pero no hemos logrado que esa calidad sea pareja o igual para todas y todos. Lo que le mencionaba del tema de la educación, hace años la gente se encontraba en las escuelas porque todos íbamos a las escuelas públicas, independientemente sobre todo en las zonas rurales, bueno, también en San José, pero tenemos cada día más una educación que pienso que está marcando como esa diferencia entre dos Costa Ricas. Exacto, está ensanchando esa brecha. Por un lado usted tiene estudiantes con uno, dos, tres idiomas, que van a la escuela y al colegio con tablet, que se conectan, que están sumamente digitalizados, y por otro usted tiene chiquitos que tienen que caminar horas para poder llegar a recoger hojitas en época de pandemia, que eran las tareas que le llevaba su maestro. Eso que debería ser una vergüenza para y no hablo del gobierno, para un país como tal. ¿Cómo hacemos para ese, que es uno de esos pilares que usted señaló inicialmente, que nos enorgullece llegar a 200 años, no se nos rompa en los próximos años? Hay muchas cosas en ese frente. Uno tiene que ver, por ejemplo, ahora que mencionaba idiomas, nosotros hemos lanzado el plan para que en el 2040 todo estudiante en cualquier rincón que se gradúe de la educación costarricense pública sea bilingüe. Y ese programa ya empieza desde el preescolar. Cada vez más estamos incorporando el bilingüismo desde el preescolar para construir así que en el 2040, que parece lejos, pero en términos educativos eso está a la vuelta de la esquina, es prácticamente una generación, todos los estudiantes salgan bilingües. Eso es una de las metas que hemos trazado. La hemos trazado en nuestra administración y hemos iniciado ese camino que tiene que ser sostenido. Pero eso es uno de los hitos. Otro de los grandes hitos tiene que ver con universalizar el acceso a la alfabetización digital. Hemos propuesto la ruta para hacerlo, no una ruta incluso de largo plazo, es una ruta de muy corto plazo. Hemos propuesto que se apruebe el proyecto de alfabetización digital y que los fondos que hay disponibles de Fonatel, en un momento en que no hay disponibilidad de fondos, se utilicen para ese fin y cerremos esa brecha cuanto antes. Eso va a ser mucho mejor, nuestra educación más igualitaria y de mayor calidad para todas y todos. Ha habido otros hitos importantes en educación, como el proyecto que hace que los maestros y las maestras tengan que incorporarse dando una prueba de aptitudes de que están calificados
y que tienen las calificaciones para ser buenos educadores y educadoras. La reforma a la ley del INAH, que también en la educación técnica, o la reforma en la educación dual, que permite vincular el mundo educativo con el mundo del trabajo. Es decir, hay una serie de hitos ahí que son importantes. Otro de los grandes cuellos de botella que tiene nuestra educación, aunque parezca enano de otro cuento, pero está vinculado estrechamente, tiene que ver con la situación económica fiscal del país. La educación es la parte más grande de nuestro presupuesto público. No obstante, no tener solventada la situación de las finanzas públicas, lo que pone en riesgo es a la propia educación. Por eso es tan importante resolver los temas económicos y de las finanzas. Y por otro lado, la calidad, y de ahí que haya que cosas como la propia ley del empleo público, que lo que procura es que a través de todo el sector público haya más eficiencia, más calidad para defender ese pilar. Yo creo que educación estamos teniendo universalizada, pero no es la misma para los distintos lugares del país. Ahora lo que necesitamos es elevar la barra para que sea de mucha calidad para todas las personas y que tengamos ese encuentro otra vez. Que todas las personas sientan satisfacción de poder poner a su hijo o a su hija en una escuela cercana, que uno sabe y tiene la confianza de que va a recibir la mejor educación, de los mejores educadores, y que le va a abrir puertas, y además que va a ser pertinente para su región. También cada vez más tenemos que ver a Costa Rica, y eso es uno de los retos post-bicentenario, no como el centro y las costas. El centro tiene que ser cada región en su corazón productivo. Y cada una por sí misma tiene que explotar sus ventajas competitivas. Nosotros en el plan que hemos propuesto, que fue publicado después de un gran estudio que, a través de Mideplan, que es también, igual que el plan de descarbonización, iniciando ahora y con miras, al 2050, el denominado PEN, lo que busca es tres estrategias fundamentales. Digitalización de nuestra sociedad, descarbonización de nuestra sociedad y descentralización. Es decir, cada vez más que haya un empoderamiento regional para generar bienestar, crecimiento y mayor especificidad. Y eso es una ruta que poco a poco tenemos que ir como país tomando. Igual, para encontrarnos, para reducir brechas, para reducir desigualdades. Pobreza, 26,2% de pobreza. Se lo menciono porque usted es un tema que maneja bien por su expertise, estuvo antes en el IMAS. Llegamos al bicentenario con una deuda con los más pobres, que no hemos logrado saldar en años. Juan Carlos, y tal vez quisiera agregarle, tenemos inversión extranjera, tenemos generación de empleos, digamos, de mano de obra que contratan esta inversión extranjera, pero aún así no logramos reducir la pobreza. ¿Dónde nos está faltando empatar para lograr reducir la pobreza? Casualmente tiene que ver mucho con esa brecha. Porque Costa Rica está en un nivel de su desarrollo que Costa Rica está generando empleo. Pero el tipo de empleo que está generando Costa Rica, mucho, tiene este perfil. Está generando en el mundo abierto y globalizado que vivimos, se requiere el talento humano, ya sea para emprender, iniciar un propio negocio, o para trabajar cada vez mayores calificaciones. Y Costa Rica también, por su propia estructura, por su historia, no está llenando o no está satisfaciendo ahí donde hay mayor desempleo y también mayor pobreza, que es en los niveles de menor educación, casualmente, y en los niveles de mayor informalidad. Y mujeres. Correcto. Uh-huh. Mujeres y jóvenes, sobre todo. Esos, ahí es donde estamos dejando gente atrás como sociedad y como país, y tenemos que reconocerlo. Pero reconocerlo para actuar. Ahí los temas de la educación son claves, los temas vinculados con la formalidad de nuestra economía es clave. Hemos trabajado, por ejemplo, con los reglamentos de trabajadores independientes en la caja, hemos puesto propuestas en eso, o sea, han obtenido cosas, resultados importantes. La pandemia ciertamente también ha sido un golpe importante en la materia de la pobreza que ha inhibido por el impacto que ha tenido en el desempleo. En el corto plazo necesitamos una activación de nuestra economía para reducir eso, pero a la vez para solventar la pobreza creo yo va
más de la mano con las, reducir las desigualdades estructurales, territoriales, la pobreza es mayor en las zonas fuera del GAM que en el GAM, de género, es mayor entre mujeres que entre hombres, reducir las desigualdades de ese acceso. Vemos que las personas con menor educación son las más afectadas en su ingreso. En la medida que vayamos cambiando esa realidad, es que vamos a generar un país más, más próspero, menos pobre. Pero también ahí está la muestra de que donde hacemos llegar la educación, estamos hablando no de educación privada o exclusiva, de educación pública, en el mejor sentido, se generan oportunidades que encadenan a las personas que terminan siendo científicos o trabajadores de una empresa transnacional o emprendedores o emprendedoras. Cuando llegamos a esos niveles, sin desmeritar la propia libertad de las personas que ponen su empeño, es que logramos un encadenamiento mayor y logramos romper esos círculos de pobreza. Entonces, ahí reside casualmente la esperanza. La esperanza es que sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero requiere sí un esfuerzo sostenido. Presidente, cuando... Vamos a ver, generalmente tendemos a coincidir todos en los diagnósticos, incluso también en las soluciones. Pero le quiero preguntar algo. Hay una frase de Moisés Naim que dice, que escribió hace unos 4 años. Él dice, el poder cada vez es más fácil de acceder, más difícil de usar y más fácil de perder. Se lo quiero preguntar porque en este momento, cuando uno tiene un diagnóstico claro, cuando sabe hacia dónde se debe ir, ¿qué tan fácil o tan difícil desde la silla donde usted está sentada es poder avanzar? Creo que es difícil, y creo que la frase es acertada, es difícil, mas no imposible. Yo creo que no, nuestro abordaje inicial y nuestro, particularmente mi esfuerzo de entrada en esta administración fue arreglar uno de los problemas centrales, que creo yo era central, aunque siga siendo algo que parece abstracto y no popular, toca todas las dimensiones del desarrollo del país, que tiene que ver el tema de las finanzas públicas. Para tener una buena educación y sana y salud y para tener otra serie de condiciones que habiliten el desarrollo, un Estado tiene que poder tener eficiencia y tiene que poder tener la capacidad de, primero de existir y luego de generar esas condiciones. Y esa capacidad del Estado costarricense estaba en riesgo, estaba en un riesgo inminente. Creo que resolver ese tema con el proyecto, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que logró fue generar una base, y eso se logró a partir del acuerdo político, a partir de tomar una decisión difícil, pero que se obtuvo con el acuerdo de las voluntades, que creo que es un paso, entre otros relevantes que se han adoptado. Otro que más reciente, pero que también valoro relevante e igual, de un alcance importante, pero no necesariamente una decisión fácil, tiene que ver con la sostenibilidad de las pensiones del IBM. Eliot, fíjese que nosotros estábamos en un régimen que, si no se hace algo o no se hacía algo, era un régimen que a la vuelta de unos años quebraba. Quebraba para quienes hoy tienen pensión y quebraba para quienes cotizan y aún no la tienen. Con las decisiones que se tomaron, que lo que hacen es que no haya pensiones anticipadas, cerrar ese portillo y generar la diferencia entre hombres y mujeres, 63 años de pensión para las mujeres y 65 para los hombres, eso le da al régimen de la caja del IBM hasta el 2050 de robustez y sostenibilidad. Y ustedes me dirán, bueno, después del 2050, ¿qué? Bueno, ahí no tenemos tiempo para hacer otras correcciones, pero significa que quienes hoy tienen pensión, quienes están próximos a pensionarse, y muchas personas que incluso hoy son jóvenes y trabajan, podrán, se les puede decir, usted llegará a tener esa pensión. Tenemos margen para arreglar eso. Creo que esos son el tipo de decisiones y de acuerdos políticos, porque eso fue adoptado en un acuerdo tripartita en la Junta Directiva de la Caja, que es algo que nosotros propusimos desde el plan de gobierno, le da proyección a futuro a un tema tan sensible como el tema de las pensiones. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Esos temas no son fáciles.
que se pueden hacer, sí se pueden hacer. Y creo que se pueden hacer casualmente por las fortalezas que tiene Costa Rica, esas fortalezas institucionales, democráticas, pacíficas. Eso se puede hacer porque Costa Rica se tiene condiciones. También hay que decir que eso no hay que dar por concedido que eso siempre va a estar ahí. Nuestra democracia siempre va a estar a prueba. Por ejemplo, con riesgos como los del o populistas o otras cosas, nuestras instituciones siempre van a estar a prueba. Pero mayoritariamente creo, y por eso también tengo esperanza, de que nuestras instituciones tienen la capacidad de resistir, incluso muchas veces independientemente de las personas. Pero las instituciones como tales tienen una capacidad importante de resistir. Y cuando usted ve un sistema político, por ejemplo, tan como el que tenemos como el que tenemos en este momento, que se ha venido atomizando tanto, ¿cómo ve usted a 8 meses de dejar el gobierno que puede ser esa gobernabilidad pospandemia en este país? Yo creo que será o muy parecida a la que me correspondió a mí, o más radicalizada, es decir, más fragmentada. Todavía eso es hipotético ver, pero yo creo que al menos será como me correspondió a mí, porque en este periodo se necesitaba el acuerdo de al menos 4 fuerzas políticas para tener una gran mayoría. Entonces se necesita hablar con muchos actores, incluso dentro de esas fracciones no es que sean bloques unívocos, hay tendencias o hay sensibilidades. ¿Nos estamos parlamentarizando, sí, presidente? Sí, y yo creo que... Y eso será una discusión, porque Costa Rica creo que tendrá que discutir si hace una modificación, ya sea en su constitución o en su sistema político. Porque lo que está pasando es que tenemos 2 poderes, tenemos un legislativo en el cual no necesariamente el ejecutivo tenga una mayoría o una incidencia tan relevante como lo fue en la época del bipartidismo. Conforme hemos ingresado en el multipartidismo, esa hegemonía del Ejecutivo en el Congreso ha venido en disminución, y del Congreso, si bien es la mayor representatividad popular que hay, no necesariamente hay un proyecto político unívoco que empuje, por ejemplo, un Ejecutivo que tiene una cabeza y que tiene un programa. Entonces yo creo que eso será sujeto a revisión, pero eso cuesta también mucho. No digo que sea imposible, pero eso cuesta. Y hay que ver también si el liderazgo político pone capital en remozar nuestro sistema. Yo lo que no quisiera es que tuviéramos que esperar una crisis de gobernanza para decir, bueno, esto hay que remozarlo. Pero también hay que saber que el incentivo para un gobernante que en un periodo de 4 años de entrar de una reforma de esa envergadura suele ser bajo, porque es incierto cuál será el resultado, máxime cuando hay nivel de fragmentación. Yo particularmente creo que sí es una discusión que debemos dar y que hay que buscarle su tiempo, su momento. Pero mi impresión es que el escenario va a ser muy fragmentado. Don Carlos, y en ese contexto de atomización legislativa y también en el contexto de los 200 años de la independencia, ¿debe Costa Rica ir pensando en una nueva constituyente? Lo digo porque la constitución que tenemos es del 49, que además usó como base la de 1871. Entonces, digamos que es una constitución bastante antigua. Ahora, a punto de cumplir 200 años, ¿Costa Rica debería plantearse una nueva constituyente? Yo creo que es una discusión que tiene que abrirse. Y más que decir sí o no, es empezar a discutir sus posibles beneficios o perjuicios, pero no cerrar la discusión. La discusión siempre ha sido ahora de sí o no, estoy de acuerdo. También porque otro de los temas es ¿para qué? Uh-huh. Mucha gente se preocupa de que una constitución pueda retrotraer muchos derechos, y una constituyente no hace eso. Hay ciertas cosas que en una constitución están plasmadas. Creo que también nos permite una constitución para el siglo XXI y para el post-bicentenario. ¿En qué sentido? Hay retos en la constitución que no necesariamente están tan reflejados como los del cambio climático, uh-huh, como los de la digitalización, o como los de la sociedad del conocimiento, o como los de nuestro sistema político.
que se adapte mejor a la realidad que estamos viviendo. O temas que dejen por sentada ya los derechos humanos para todas las personas y todas las poblaciones, la participación de la mujer de manera igualitaria en todos los estamentos. Entonces creo que abre una serie de exclusiones que creo son anhelos costarricenses, pero que tienen que llevarse a la práctica. Creo que es una discusión que es saludable tener y que no deberíamos abordar. A veces nosotros solemos abordar las discusiones con posiciones muy, tal vez radicales de partida. Yo creo que es una discusión que vale la pena que tengamos, que rumiemos, que tengamos de manera pausada, pero que abordemos. Pero antes de una crisis, porque generalmente llegamos a tomar decisiones como país estamos al borde de una crisis. Fíjese que yo muchas veces pienso que fue afortunado que Costa Rica, por ejemplo, tomara la decisión de mejorar sus finanzas públicas en el 2018. Uh-huh. Si nosotros no hubiéramos hecho en el 2018 y nos hubiera impactado la pandemia, estaríamos en un lugar, pues que no me imagino, sería peor, mucho peor la situación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces digamos que ahí logramos eso. Estábamos en una situación muy vulnerable y nos anticipamos sin saber que iba a venir una pandemia. Creo que tenemos que tener esa capacidad. No hay que anticiparse mucho para saber que la digitalización es una necesidad, la educación para todos lo es. El tema climático. Nosotros ahora, toda la segunda parte de cada año, vamos a sufrir más de un evento extremo. Eso ya es un hecho. Eso no tiene que sorprender a nadie. A partir de julio de todos los años sabemos que o algún lugar se va a inundar o algún lugar puede ser azotado por potencialmente hasta una tormenta o un huracán. Entonces, igual, tenemos que empezar a funcionar con que ese es nuestro normal. Pero sí, en el caso político yo creo que es deseable ir considerando eso. Yo creo que ha habido cosas positivas en este periodo incluso. Una que yo valoro muy positiva desde el punto de vista del Estado es la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Esa reforma ha logrado minimizar el bloqueo de un o dos diputados al resto. Uh-huh. El Congreso es para que las mayorías se puedan manifestar y que las minorías tengan sus derechos. Pero la minoría no puede tener un derecho de vetar el avance de la voluntad mayoritaria. Creo que ese cambio ha sido un cambio relevante, máxime en la polarización o en la fragmentación que hay ahora. Porque pues, puede haber una persona, y lo hubo en el pasado, dos, una fracción completa, que detenían absolutamente. Las mayorías tienen que manifestarse porque de eso se trata la democracia. Y en todo caso, si una mayoría se equivoca, y así queda evidente, la misma democracia tiene que tener las herramientas para que otra mayoría que recapacita o que ve las cosas distintas, o que cambia de opinión, o que es votada como mayoría, cambia aquello que estuvo mal. Pero eso es entender ese juego. Yo creo que eso en este contexto fue una buena reforma que se hizo. Don Carlos, le agradecemos muchísimo por su tiempo en esta lluviosa tarde. Y a todos ustedes, amigos, que nos acompañaron a través del Observador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sobre la tapia entejada, sus pétalos suaves agitan. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata que adoraban los indios al nacer la luz del alba. Sonó luego el latido de dos corazones y en una de este beso, mi amor, te di. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. La defiendo, la quiero y la adoro. Por ella mi vida daría. Siempre libre, ostentando alegría. De sus hijos será la ilusión. Que siempre sigamos cantando el amor por nuestra tierra. Celebremos 200 años de vida independiente.